ellas ese impulso, ese apoyo, para que puedan generar ingresos y que puedan seguir su camino. También se les apoya con insumos a través de programas federales, a los albergues, a las casas que atienden a estas mujeres migrantes que están de paso por nuestro estado, a las que ya están asentadas en el territorio chiapaneco, también brindarles estas herramientas. Estamos trabajando también, desde luego, con mujeres desplazadas, estamos trabajando con mujeres jefas de familia, con mujeres, pues con adolescentes, con niñas, en el tema de la prevención del embarazo adolescente. Son muchos temas los que abarca la Secretaría, porque el tema de género, la agenda de género es sumamente importante. Entonces, en ello estamos avanzando poco a poco, como les digo, sembrando, concientizando, sensibilizando, y ahí vamos poco a poco, pero creo que vamos bien, vamos por un camino ya muy, muy claro, caminando juntas y juntos, todo el gobierno en esa dirección, y desde luego sumando a nuestras grandes aliadas, a la academia, a organizaciones sociales que también nos están ayudando y a las que les reconozco todo el trabajo que nos ha precedido, bueno, que han hecho durante todo toda la historia de nuestro país, de nuestro Chiapas también, y cómo nos han impulsado, y siempre digo que son el motor que nos mueve, y pues en eso queremos seguir, o sea, queremos seguir haciendo sinergias, haciendo alianzas como la que estamos haciendo con ustedes, para que nos podamos enriquecer, para que nos podamos ayudar en beneficio de las mujeres. Entonces, este espacio como el que estamos teniendo ahorita nos ayuda, nos enriquece, sobre todo nos alienta en esta batalla diaria contra el patriarcado, que es algo pues que tenemos que ir poco a poco, algo que está muy arraigado, que tiene sus está muy arraigado en las estructuras de la sociedad, pero que queremos ir avanzando poco a poco y entendemos que es poco a poco. Y gracias a todas por su voz, gracias por la luz que habrán de brindarnos, porque juntas la victoria, estoy segura, está asegurada. Pues muchísimas gracias y mucho éxito en este panel. Buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Holly Matus y me defino como un salubrista de profesión, política con formación y feminista por convicción. Y en ese actuar complejo, bueno, he caminado en varios rubros para poder garantizar los derechos humanos de las mujeres. Bienvenidos a esta primera sesión de la segunda etapa del seminario ¿Cómo rompemos el pacto patriarcal? Como ustedes recordarán, la primera etapa del seminario se llevó a cabo a través de ponentes hombres que pretendieron problematizar y complejizar a través de una rica discusión. Se trabajó el tema de cómo interpretamos el pacto patriarcal, entre quiénes se da ese pacto, a quiénes afecta, cómo se incorpora esa idea de ruptura del pacto patriarcal. En esta segunda etapa, el conocimiento será significado, expresado y reflexionado críticamente desde las mujeres, desde nuestras vivencias, saberes, prácticas sociales de resistencia y desde nuestro también ejercicio de poder. Tendremos, como lo denomina Donna Haraway, un carácter situado y yo añadiría parcial y también localizado. Nuestro conocimiento va a derivar desde nuestro sujeto de mujeres y desde nuestros cuerpos, desde nuestro proceso histórico, nuestro proceso cultural y semiótico que se ha ido generando a través del tiempo y que se sintetiza a través del género, la clase, nuestra propiedad, nuestro grupo étnico, si lo tenemos, y que nos permite tener una historicidad específica.
Nuestro pensamiento y nuestra opinión el día de hoy no necesariamente va a representar a todas las mujeres, pero sí desde nuestro, vamos a problematizar desde nuestros privilegios también y vamos a complejizar a través de una rica discusión desde las mujeres. Y nuestro pensamiento va a tener una trama de relaciones, inclusive a veces contradictoria. Este conocimiento y análisis va a ser múltiple y diverso, ¿verdad? Como mujeres que somos, múltiples y diversos. Hoy queremos comenzar con rupturas, las rupturas de esquemas unidireccionales y lograr que este proceso y en este seminario la construcción sea horizontal y sea compartida. No pretendemos buscar una sola verdad sobre el patriarcado, sino descubrir la variedad de verdades que operan de manera transitoria y contradictoria desde nuestra propia experiencia vivida como mujeres. Voy a permitirme presentarles brevemente a nuestra ponente. Olivia Tena Guerrero es licenciada en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Autónoma de México. Es maestra en Psicología y doctora en Sociología, ambas por la Universidad, por la UNAM. Es profesora de carrera titular B, adscrita al Programa de Investigaciones Feministas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus áreas de interés son moral, género y salud, y ha trabajado también en el ámbito policial. Le daremos 45 minutos para su presentación. Ustedes podrán opinar o preguntar sus dudas a través del chat e intentaremos que el diálogo se construya también desde las aportaciones múltiples, desde la ponente y también desde sus propias aportaciones. Entonces, le damos el tiempo a la doctora Olivia Tena Guerrero. Muchas gracias, Holly, por esta presentación y esta introducción tan completa y tan bien hecha de lo que es este evento. Yo quiero agradecer, por supuesto, a Ecosur por la invitación. Es muy original la forma de trabajo porque estamos partiendo de un solo tema. No son diferentes temas por conferencista, sino que es un solo tema y se trata entonces de que todo el mundo le demos la vuelta al pacto patriarcal y las formas de desmantelarlo, lo cual, bueno, es muy interesante, como dices, Holly, partiendo de diferentes posiciones, con este conocimiento que no nos es dado, sino que es construido desde el lugar desde donde miramos, que siempre es un lugar que hay que hacer explícito. Antes de decir desde dónde, miro yo también, quiero agradecer a María, la secretaria de Igualdad. Me da muchísimo gusto conocerte, María, en este evento. Sé que eres una enorme aliada feminista y bueno, con este tipo de instituciones y quienes representan el pacto patriarcal, seguramente lo iremos resquebrajando juntas, como dices, y bueno, por supuesto, gracias a Holly, con quien voy a conversar en esta exposición, y muchas gracias a Abraham también por todas las gestiones y la logística que ha estado en contacto con nosotras para que todo esto esté bien. Entonces, volviendo otra vez al mirar desde algún lugar, digo yo, bueno, ¿desde dónde estoy mirando? Tengo que decir que yo, como feminista, ¿sí?, que tengo muchos años también trabajando, caminando hacia relaciones más igualitarias, yo estoy mirando desde el feminismo radical, ¿sí? Y tengo que decirlo, y casi siempre lo digo, porque siempre se entiende que el feminismo radical es el que rompe todo, el que rompe vidrios, el que rompe cabezas, el que rompe todo. Bueno, el feminismo radical busca romper el patriarcado. Y como yo les digo a mis jóvenes estudiantes, les digo, sí, está bien, y yo entiendo la furia y entiendo el derecho a la furia cuando han sido tan violentadas, cuando hemos sido tan violentadas, y entiendo este querer romper todo. Pero no sirve de nada romper vidrios si antes no reflexionamos cómo romper
el sistema patriarcal. Entonces, esta es mi mirada, Holly, esta es mi mirada desde la cual estoy partiendo, para que comprendan, porque no todos los feminismos son los mismos, y ustedes lo saben. Hay diferentes miradas feministas, el radical, el liberal, etcétera. Entonces, cuando vamos citando algunas autoras, ¿sí? De repente algunas como feministas nos hacen sentido y otras decimos no, aunque sean feministas, decimos no, este discurso no va, no concuerda con mis objetivos, hacia donde yo quiero caminar. Entonces, yo lo hago desde el feminismo radical y también, por supuesto, desde mi corporalidad de mujer, ¿no? Que también ha vivido violencias desde muy joven, al igual que todas las mujeres, algunas de manera más sutil, en mi caso algunas no tan sutiles, pero desde ahí también, porque una de las características del feminismo radical también, y creo que de todos los feminismos, ¿sí? Es que partimos de la experiencia de las mujeres. Entonces yo parto de mi propia experiencia, pero a lo largo del camino he podido darme cuenta que de nada sirve mirar mi experiencia solamente, sino la miro desde una colectividad para hacer la política. Y entonces este lema que ha estado como un paraguas desde Estados Unidos hasta toda Latinoamérica y en otros países de Europa, que es lo personal es político, nos permite mirar desde diferentes niveles de la realidad. Entonces ese es mi punto de partida y con esto quiero empezar entonces, pues hablar de primero qué es el patriarcado. No podemos hablar de romper el patriarcado si antes no sabemos de qué estamos hablando, porque como ya se ha dicho mucho en estos eventos, en estas diferentes exposiciones, hay diferentes formas de entenderlo y de entender los pactos patriarcales. Vamos a tratar de complejizar. Y quiero empezar platicando también desde una experiencia muy reciente de una boda religiosa en la que recientemente estuve y donde, bueno, estuve escuchando qué decía el sacerdote católico a la pareja. Y bueno, lo que él hizo fue citar un párrafo del Génesis en el que hablaba sobre el origen del hombre y de la mujer, es decir, hablando del origen de la humanidad a través de la religión judía, se incorporaba relatos que sabemos que han sido incorporados por el cristianismo y también por el Islam. Y entonces hablaba de que Adán se quejaba de que se sentía solo. Eso lo hemos escuchado, creo que quienes tenemos esta tradición judeocristiana, seamos creyentes o no, lo hemos escuchado mucho. Adán se quejaba de sentirse solo porque a su alrededor los animales no le proporcionaban ayuda. Y entonces, cuando Jehová Dios le había dado a Adán todo el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, y después le dijo, bueno, para que no esté solo, te voy a dar una ayuda idónea. Y entonces formó a los animales del campo y a todas las aves, le dijo, ponles nombre, les puso nombre, pero Adán decía que los animales que le había proporcionado no le estaban siendo una ayuda idónea. Y entonces Jehová Dios hizo a la mujer. ¿Sí? Entonces, eso se dice en el Génesis, tomó una de sus costillas y de la costilla que tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre y entonces le dijo al hombre. Aquí cabe señalar lo que esto simboliza cuando Jehová solamente se dirige al hombre y le dice, ahora ella es hueso de tus huesos. Y él dice, sí, ahora es carne de mi carne y le llamo mujer, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchas versiones, digamos, del Génesis, esta es una de ellas, pero cabe señalar cómo esta tradición de intérpretes o de traductores, ¿sí?, simbolizan y generan y reproducen un simbolismo en donde la mujer está subordinada, ¿sí?, como ayuda del hombre, subordinada y además aceptando esta subordinación. Más adelante en el Génesis también se hace pues se habla de lo que yo diría que son estos pactos patriarcales primigenios, ¿no?, entre Yahvé y Abraham, donde Dios promete a Abraham, ¿sí?, que le dice que va a ser un pacto, tal cual, que va a ser una alianza, que va a ser padre de una muchedumbre de pueblos y que también va a ser dueño de toda esa tierra que es de los judíos, de Judea, ¿no? Entonces, le dice que le va a dar la tierra de Canaán en posesión perpetua. ¿Y qué le pide a cambio? Le pide que lo reconozca como Dios de Israel y que además se asegure que todo su pueblo lo va a adorar a él, ¿no?, y que tenga una señal física que es la circuncisión como una señal de esa alianza. Y entonces
surge lo que algunas personas que trabajan estos temas o trabajan de la historia le llaman el patriarcado. El patriarcado como el pater familia, no solamente de la familia que conocemos pequeña, sino el padre de una comunidad, el patriarca en estricto sentido, ¿no? Entonces, este tipo de alianza, quería empezar yo hablando de esto, porque son alianzas que de pronto podemos decir, bueno, esta alianza que tiene de particular, que tiene de malo, en qué nos afecta, etcétera, si no miramos a la otra parte de la ecuación, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Y por qué solamente se hizo el pacto con los hombres, incluso a través de la circuncisión? ¿No? Entonces, y con esto quise empezar porque me parece que las alianzas, estas alianzas, ¿sí?, si bien tienen efectos materiales importantes en contra de nuestra posición y de nuestro ejercicio de derechos, tienen una tremenda, tremendo peso simbólico. Y vienen desde un tiempo que no nos podemos ni siquiera imaginar desde cuándo se empieza a hablar en términos de las alianzas, para quienes nos sentimos muy, muy modernas diciendo el pacto patriarcal. Más adelante se teorizó sobre el pacto patriarcal, pero no es porque no existieran, ¿sí? Los pactos patriarcales han existido muchísimo tiempo. Entonces, tratando de entender, dentro de la teoría feminista, surge dentro de la teoría feminista radical el concepto de patriarcado, se considera que este concepto es fundamental, importante, para entender las relaciones desiguales de género, es decir, para poder entender la desigualdad de género. Si no, no podemos trabajar hacia adelante, si no entendemos cuáles son las raíces y las formas en que se presenta esta identidad. El feminismo radical parte de un hecho. Yo estaba pensando de una hipótesis, de un supuesto, yo pienso que es un hecho, del hecho de que los hombres como grupo, fíjense bien, cuando yo estoy hablando de los hombres, no estoy hablando de Juan, de Pedro, de mi esposo, de mi nieto, porque además olvidé decir que soy abuela de un niño de 3 años, lo cual es un enorme reto para una feminista. No estoy hablando de los hombres, o sea, yo creo que muchas feministas tenemos hombres a nuestro alrededor que respetamos, que queremos, que nos respetan, que nos quieren, y son hombres, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando de los hombres como grupo, como colectivo, en abstracto, ¿sí? Pero los hombres en general, y en estos hombres en general, ahí sí incluyo a mi esposo, a mi nieto y a todos los hombres, porque todos son de alguna manera beneficiarios, queriéndolo o no, ¿eh?, de la subordinación de las mujeres. Y como grupo, ¿sí?, algunos aprovechan esa posición que tienen, ¿sí?, y entonces trabajan, hacen cosas incluso voluntarias, a veces sin darse cuenta, pero al final las dominan. No significa que las mujeres que estamos aquí presentes en este evento todas nos asumamos como dominadas, etcétera, porque estoy hablando de las mujeres como grupo también, como colectivo, como imaginario y como símbolo. A este sistema de dominación entonces se le llama patriarcado, un sistema de dominación. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, es que rompe, cuando le decían al presidente, rompa el pacto patriarcal, presidente, cuando estaban discutiendo lo de Salgado Macedonio, que tenía una denuncia de abuso sexual hacia una persona, y aún así iba caminando hacia ser el candidato de Guerrero, ¿no? Entonces, algunas, incluso dentro de su propio partido, le decían al presidente, rompa el pacto. ¿Qué le estaban diciendo? Bueno, él no puede romper el pacto. ¿Se dan cuenta? El sistema patriarcal es mucho más complejo como para que una persona lo rompa. Sin embargo, sí se puede ser cómplice, ¿sí?, de que este pacto se reproduzca, ¿no? Y esta complicidad es la que le estaban reclamando, quizás no con las palabras adecuadas, ¿sí? Pero no sea cómplice, ¿sí?, de este sistema patriarcal, que es lo que pedimos hoy muchas, muchas de nosotras. Entonces, aún las cuestiones, porque vamos a ver cómo hay ejemplos como este, que es con un personaje político, ¿sí? Lo cual no lo hace ni más bueno ni más malo que el resto, ¿no?, de las personas, porque están trabajando, parece que había una ignorancia que él reconoció después sobre lo que es el pacto patriarcal, ¿sí?, que es una tremenda ignorancia en algunas de las personas, pero a veces es respaldarse en la ignorancia, ¿sí?, simplemente para callar, para no participar, para no avanzar en cierto camino que nos podría quitar
los privilegios. Entonces, en estos ejemplos que vamos a, pues que van a ir saliendo, porque no es que los traiga yo preparados, pero todos van, los ejemplos van saliendo, vamos a encontrar que aún las cuestiones más personales forman parte del sistema patriarcal, ¿sí? Esto que decía yo hace un momento, lo personal es político, lo personal también forma parte del sistema patriarcal, ¿sí? Como causa o expresión de esta supremacía masculina, ¿sí? Hay quienes dicen que es la causa, yo más bien digo que es una expresión entre tantas expresiones, pero una muy importante de la supremacía masculina, es decir, de ese patriarcado, es la apropiación de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad. Esta apropiación de nuestros cuerpos y la sexualidad, pues también tiene mucha historia. Si nos ponemos a ver todo esto que muchas veces nos dicen a las mujeres, yo soy, además, olvidé decir, soy feminista abolicionista. Soy académica, pero tengo una parte activista que es abolicionista de la prostitución. Entonces, cuando nos vamos hacia atrás en la historia, ¿sí? Encontramos que la prostitución tiene muchísimo tiempo. Y a veces cuando decimos, bueno, es que tenemos que generar las condiciones para que ninguna mujer tenga que dedicarse a la prostitución, ¿sí? A veces nos dicen, bueno, pero qué exagerada, si esta es la profesión más antigua del mundo. Y nuestra respuesta es, claro, el patriarcado también es el más antiguo del mundo, ¿sí? Entonces, en este sistema, es una causa y una expresión, la apropiación de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, ¿sí? Pero también la violencia hacia nosotras. Es entonces un sistema, el patriarcado, es un sistema de estructuras sociales y de prácticas que alimentan esas estructuras sociales en que los hombres dominan, explotan y oprimen mujeres. A veces, como ya dije, de maneras muy sutiles, pero a veces de maneras no tan sutiles como es el feminicidio. Ahora, aquí cabe señalar, ¿sí?, que como estamos hablando de un sistema de estructuras sociales que entre sí están relacionadas, no podemos decir que todos los hombres estén en una posición de poder y dominio siempre, ni que todas las mujeres siempre y estemos en un lugar de subordinación dentro de dentro del propio sistema patriarcal o dentro de otros sistemas a los que la humanidad ha ido construyendo, porque acordémonos que esos sistemas, por más que lo veamos muy abstracto, han sido hechos por personas, ¿sí? O sea, no surgen de la nada, han sido hechos con prácticas humanas. Entonces, hombres y mujeres dentro del sistema patriarcal cambiamos de posiciones, ¿sí? En el sistema y en otros sistemas. Por ello es importante entenderlo como un sistema de estructuras sociales. Y esto es importante decirlo también por lo que nos decías, Holly, de que hay que decir desde dónde hablamos, ¿no? Porque podemos estar hablando desde una posición de dominio, desde una posición de horizontalidad, ¿sí? O de una posición de subordinación, ¿sí? Cuando yo estoy hablando y soy una académica de la universidad, yo sé que estoy en una posición que mucha gente no tiene. Ahora, si yo eso lo convierto en privilegio y lo uso para dominar, entonces vuelve una posición realmente de dominación. Pero si yo eso lo uso, esa posición que tengo, la utilizo para buscar la igualdad, estamos hablando de cosas diferentes, pero tenemos que hacerlo explícito. Porque a lo mejor yo misma, que estoy en esta posición en la academia, ¿sí?, de repente estoy en otra posición, ¿sí?, donde soy explotada, donde soy subordinada y tengo que estarme defendiendo, o una posición donde soy violentada. Entonces, y los hombres lo mismo, pueden estar en una posición de poder, ¿sí?, algunos hombres, ¿sí?, pero a lo mejor cuando llegan frente a otros hombres, entonces están en una posición donde son violentados y son también explotados, como son, esto cuando introducimos el tema de clase social, ¿no? Estos hombres que pueden estar en una posición de poder frente a su esposa y hasta ser violentos con ella, ¿sí?, y darle órdenes y darle instrucciones, pero cuando van frente a su jefe están en posición de subordinación y no pueden ni siquiera responder. Entonces, hay que entender que los sistemas son así, ¿no? Ahora, una autora que se llama Silvia Walby, en 1990, y que a mí me gusta mucho leer cuando trabajamos el tema del patriarcado, tiene un libro que se llama Teorizando el patriarcado, y está en inglés, ¿no? Y ella habla justo de que el patriarcado se puede entender desde diferentes niveles, lo cual se me hace muy interesante
poderlo entender así, por lo que vengo diciendo. El nivel más abstracto, dice ella, es un sistema, es esto como entenderlo como un sistema de relaciones sociales, así en abstracto, ¿sí? Pero no nos podemos quedar diciendo que el patriarcado es un sistema de relaciones sociales. Tenemos que aterrizarlo en cuestiones también de otro tipo, ¿no? Que sean más aprensibles para pensar en cómo lo vamos a modificar o a romper. Yo quiero decir romper, porque vamos a romperlo todo, como dicen las feministas jóvenes hoy en día, vamos a romperlo todo. Pero empecemos por el patriarcado. En un nivel de menor abstracción, entonces, el patriarcado está compuesto, dice Silvia Walby, por 6 estructuras, ¿sí? Una de estas estructuras se refiere al modo de producción patriarcal, que tiene que ver en este nivel más macroeconómico, digamos, ¿no? Otra son las relaciones patriarcales en el trabajo asalariado, que esto tiene que ver con lo que sucede al interior de los ambientes laborales formales, digamos, ¿no? Las relaciones patriarcales en el Estado, ¿sí? Porque cuando hablamos de el Estado, no estamos hablando de un ente que no tenga personas. Hay relaciones patriarcales que están configurando ciertas formas de ser del Estado. Por otro lado está las relaciones patriarcales que tienen que ver con la violencia masculina, las que tienen que ver con la sexualidad y las que tienen que ver con las instituciones culturales. Y cada una de esas estructuras, dice Silvia Walby, es relativamente autónoma, pero se van reforzando, como todo sistema, se van reformando de manera causal entre estas. Entonces, en cada una de estas estructuras que acabo de... Y yo creo que hay más, o sea, yo creo que estas son 6 que ella pensó en este momento, pero si nos ponemos a pensar, hay múltiples estructuras que conforman el sistema patriarcal. Es cosa de que nos pongamos a pensar en nuestras propias vidas y en lo que nos va condicionando también. En cada una de esas estructuras se pueden identificar entonces prácticas patriarcales, pues que algunas están bien consolidadas y otras están más frágiles, ¿sí? Son estructuras que tienen ciertas propiedades, pero que todas las propiedades de las estructuras patriarcales surgen de las prácticas humanas. Y en este caso, principalmente las prácticas masculinas, que son quienes tienen más influencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito público, pero también, como sabemos, en el ámbito privado. Cada caso que observamos, cada ejemplo que ponemos, ¿sí?, incorpora los efectos de una de estas estructuras, ¿sí? Pero también, aclara Silvia Walby, también incorpora estructuras de otros sistemas de opresión. Es decir, el patriarcado es un sistema de opresión, pero existen otros sistemas de opresión que cuando se juntan nos afectan de manera muy particular a las mujeres, que son las estructuras capitalistas y racistas, hoy en día, ¿no? Porque estas estructuras van cambiando también, pero hoy en día las que nos oprimen de manera particular, ¿sí?, es el patriarcado junto con el clasismo y el racismo. Estas 3 características, por eso se habla de que la opresión la vive diferente una mujer, ¿sí?, que es de piel blanca, ¿sí?, que es de piel blanca, que tiene una posición social mayor, ¿sí?, a cómo vive una mujer que tiene una piel oscura, ¿sí?, y que además está empobrecida, digamos, ¿no? Entonces, se vive de manera diferente. La opresión tiene magnitudes diferentes, los efectos de la opresión tienen magnitudes diferentes y las posibilidades de resistir y salir de esas relaciones violentas y opresivas son diferentes. Como se dan cuenta, hemos empezado hablando del sistema de manera muy amplia y estamos bajando a las corporalidades femeninas en esta interseccionalidad de diferentes sistemas de opresión. Esto es muy importante entenderlo. El sistema patriarcal es uno, ¿sí? El sistema capitalista es otro, el racista es otro, pero están ahora sí que pactados, ¿no? Jolly, de alguna manera se van adaptando. Dicen que incluso a mí me gusta mucho también leer y discutir sobre esto que se habla del patriarcado, porque el patriarcado cambia. O sea, más adelante lo iba a decir, pero creo que viene al caso ahorita, de cómo es maleable. Va cambiando en la historia porque se va ajustando a los cambios económicos también, al sistema económico. Incluso hay algunas feministas de otras corrientes que dicen que el patriarcado es consecuencia del capitalismo. Claro que no, ¿sí? Claro que no.
existía antes que hubiera capitalismo. Simplemente que ahora este capitalismo nos vuelve individualistas, tremendamente individualistas, acumulativos, ¿sí?, a los seres humanos, y entonces el patriarcado se ajusta perfectamente, combina perfectamente para excluir a las minorías, y entre esas minorías, en términos políticos, no porque seamos menos, de hecho somos más, entre esas minorías nos encontramos las mujeres, ¿no? Entonces, dice la autora Silvia Walby, que las formas que asume el patriarcado también son diferentes en los espacios privados y públicos, que también ella hace esa acotación y yo la repito, no es que queramos dividir lo público y lo privado, porque sabemos que lo privado es público y político, pero tratando de hablar en términos espaciales, el espacio del hogar y el espacio del trabajo asalariado, digamos, ¿no? Y el patriarcado se expresa de manera diferente en estos espacios. El hogar, ¿sí?, viene a ser, la autora dice, el principal sitio de opresión. Yo no quiero ponerlo principal, yo quiero decir, es el primer sitio de opresión patriarcal. El primero, cuando nacemos y somos mujeres y hay caras de pero ¿por qué fue mujer? O hay caras de qué bueno que fue mujer, porque entonces la voy a vestir, peinar, la voy a tener cerca de mí siempre, no se va a ir. O sea, todo lo que pensamos alrededor de desde que nacemos como mujeres es parte de esa opresión patriarcal. Los espacios públicos, por otro lado, son relacionados con el empleo y con el Estado, y también son responsables de la reproducción del patriarcado en las instituciones. En el patriarcado que se presenta más en el ámbito privado, pues el trabajo de nosotras se expropia, y ya sabemos que esa es una lucha que hemos venido dando durante mucho tiempo, de que el trabajo de las mujeres que hacemos en casa, el trabajo de cuidados, pues se ha reconocido, se ha compartido, no nada más reconocido y sujeto a remuneración. Hay mucha discusión y hay muchos cambios, ¿sí? Actualmente lo que prevalece es decir que ese es un trabajo y que tiene que ser compartido, por más que lo hagamos con amor, porque esa es una narrativa. Es que lo haces por amor, entonces, por eso no te cansas. No, sí nos cansamos. Cuidar es muy cansado. Aunque lo hagamos con todo el amor del mundo, terminamos fatigadas, la verdad. Y tiene que ser algo que es por la supervivencia humana. Y tiene que ser compartido con toda la humanidad, no nada más entre mujeres, como todavía sabemos que sigue siendo, ¿no? Entonces, se nos sigue expropiando el trabajo, ¿sí? Y en el ámbito público, esta apropiación de nuestro trabajo es colectiva, ¿sí? Cada vez más mujeres estamos ya en el ámbito público, pero sigue habiendo segregación, somos menos las que llegamos a ámbitos jerárquicos, se nos sigue excluyendo y rechazando o haciendo la vida difícil en lugares, por ejemplo, que es mi objeto de investigación, como en la policía, porque son espacios de hombres, en las ingenierías, en el caso de la universidad, donde las mujeres son muy maltratadas por estar estudiando ese tipo, por atreverse a entrar a un espacio que las ha segregado históricamente. Entonces, la exclusión, la segregación y la subordinación son estrategias, ¿sí?, para reproducir el patriarcado, para reproducir este sistema patriarcal, como ven, en diferentes estructuras de la sociedad, ¿no? Desde una estructura más ligada a lo económico hasta una estructura más ligada a los afectos, ¿no? Pero todas estas están de alguna manera articuladas, ¿sí?, para la exclusión, segregación y subordinación de las mujeres, ¿no? Para tener el control más o menos directo de nosotras, de nuestras posiciones, de nuestros cuerpos, de nuestro conocimiento, de nuestro saber. Es decir, ¿cuántas de nosotras, quienes estamos ya en el espacio público, con un trabajo remunerado, cuando hemos estado en grupos masculinos, no les ha sucedido? Yo sí, a mí me llegó a suceder. Ahora ya no, porque estoy más cercana a mujeres que a hombres, porque trabajo estos temas. Pero claro, que estás en una junta con compañeros y tú pides la palabra, primero difícil que te la den, porque todo el mundo se atropella y se habla y difícil que te den la palabra. Te dan la palabra y tienes una idea genial, ¿no? Todo el mundo te mira, nadie dice nada y le dan la palabra a otros. Alguien más repite casi con las mismas palabras lo que tú dijiste y toma nota qué buena idea tuvo ese señor, ¿no? Y tú te quedas con un nudo en la garganta y con un nudo en el estómago, porque si tú protestas y dices, vas a quedar también como si fueras una conflictiva. Entonces,
en fin, a lo mejor estás menstruando, a lo mejor hay un montón de formas en que se te va excluyendo, ¿sí? Para que tú finalmente, a lo mejor no es que sea ese plan, ¿no?, racionalizado, pero finalmente son esas dinámicas, esos juegos patriarcales en los que estamos inmersas, y que entonces esto es otra forma de apropiación, sino de la sexualidad, se están apropiando también de nuestras cogniciones, de nuestro conocimiento, de nuestro saber. Algunas mujeres indígenas, una colega mía, chapaneca, por cierto, que hizo el postdoctorado conmigo, y fue a la Sierra de Puebla a trabajar con mujeres, hizo una investigación excelente. Las artesanas de Puebla le decían por qué habían decidido ser puras mujeres, porque empezaron trabajando de manera mixta, ¿sí? Que es mucho más tradicional y común hacerlo así en ámbitos indígenas, hombres y mujeres juntos luchando por sus pueblos, ¿sí? Pero decían que al final de cuentas ellas eran las que tenían el conocimiento de la artesanía y los hombres estaban quitándoles ese conocimiento y haciendo lo suyo, y a ellas relegándolas en la toma de decisiones y en el manejo. Tiene que ser la que cuide y la encargada del trabajo doméstico. Y así las relaciones patriarcales fuera del hogar, como pueden ver, son cruciales en el mantenimiento de la estructura patriarcal dentro del hogar, ¿sí? El hecho de ser excluida fuera la mantiene ahora adentro, realizando tareas que se supone son propias de una mujer que no tiene nada que hacer, ¿no? Y entonces, pues, no tiene nada que hacer, eso es lo que hace. El patriarcado, entonces, le voy a tratar de ir un poquito más rápido, porque creo que nos quedan como 15 minutos y no quiero extenderme porque también quiero escuchar lo que diga Holly. ¿El patriarcado qué es? Entonces, con todo lo que hemos dicho, Celia Moroz, que fue una de las que empezó a hablar de esto de los pactos patriarcales y que tiene toda una teoría sobre el patriarcado, yo invito que la lean, es una de mis autoras favoritas, cada vez que la leo aprendo cosas nuevas, esas lecturas necesarias. Ella habla de que el patriarcado es un sistema metaestable de dominación ejercido por los individuos. Que el patriarcado sea metaestable significa, como ya lo dije antes, que sus formas se van adaptando a los diferentes tipos históricos de organización económica y social, preservándose en mayor o menor medida. Sin embargo, como tiene el ejercicio del poder y distribución del reconocimiento entre sus pares. Incluye el supuesto, ¿sí? El patriarcado incluye en sí como sistema el supuesto, que aquí está la parte de los símbolos, de que los hombres, porque eso nadie se lo cuestiona, porque siempre ha sido así, ya ven que está escrito desde el Génesis, de que los hombres tienen primacía sobre las mujeres. Imagínense todo el tiempo que tiene esto como un símbolo, el trabajo que nos está costando, pero que vamos avanzando, irlo eliminando. Tienen primacía sobre las mujeres y en particular que pueden acceder, apropiarse de nuestros cuerpos, con paga o sin ella, aquí hablando de la prostitución histórica, o sin ella a través de la violación o la coerción. ¿Sí? Entonces, sí, para mí un ejemplo ahora de este sistema patriarcal que está unido a este sistema capitalista neoliberal extremo es cómo se está discutiendo, incluso al interior de algunos feminismos, la legalidad o la legitimidad de la prostitución o de los vientres de alquiler, cuando en realidad, como si fuera un asunto de libertad personal, cuando en realidad es un negocio, ¿sí? En un sistema capitalista que entonces lo convierte necesario para este sistema coludido con el sistema patriarcal. Entonces, si no ponemos esos ojos, esa mirada, ¿sí? Es muy fácil entonces, desde una perspectiva incluso de un feminismo liberal, que bueno, no voy a hablar de eso porque no tenemos tiempo, entender que somos libres para elegir ser explotadas a partir de los vientres de alquiler o de la prostitución. Entonces, bueno, ahí hay que poner el ojo, porque el sistema patriarcal ligado con el sistema capitalista y yo diría también racial, ¿sí?, está coludido. Aquí están articulados para que el cuerpo de las mujeres se convierta en un negocio para que algunos acumulen capital. Y entonces, citando a Puleo, diría yo también que el patriarcado es un sistema de organización social en el que los puestos clave del poder, el político, económico, el religioso y el militar, se encuentran exclusiva, o ahora diríamos mayoritariamente, en manos de varones,
Ateniéndose a esta caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas conocidas del pasado y del presente son patriarcales y han sido patriarcales, y que nuestra sociedad actual ha ido avanzando. Cuando decimos rompamos el pacto patriarcal, yo les diría que sí le hemos dado ya sus buenas estocadas. ¿Quién? Las feministas. ¿Sí? Los grupos de mujeres feministas que hemos conseguido una ley de acceso a una vida libre de violencia, que hemos conseguido paridad total en el Congreso, que hemos conseguido que también haya una secretaria de seguridad que es mujer, ¿sí? Que no es algo que hay que aplaudirle a un presidente en particular, porque es consecuencia de nuestra lucha y nuestra preparación para haber llegado a un momento como este. Es decir, no estamos partiendo de cero cuando decimos cómo rompemos el pacto patriarcal. Desde antes del siglo XVII ya había hombres, ¿sí?, que habían roto el pacto, ¿sí? Eso será motivo de otra exposición, pero ya había hombres cuando las mujeres no podían todavía escribir ni educarse, ni mucho menos. Hubo hombres que a nombre de ellas hablaron con otros hombres. Entonces, ¿qué quiere decir que todavía vivamos en un orden de género patriarcal? Porque hasta ahorita se dan cuenta, no he hablado de género. Y una pregunta obligada, ¿sí? O si no se pregunta, por lo menos una respuesta obligada que yo tengo que dar ante la propia pregunta que yo alguna vez me hice es, ¿y qué tiene que ver el género con el patriarcado? ¿Qué diferencia tiene hablar de género? Y yo diría, pues sí, vivimos en un orden de género, ¿sí?, que está inmerso en este sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Quiere decir que un orden de género puede o no ser patriarcal. ¿Sí? Cuando dicen es que queremos abolir el género, yo diría no necesitamos abolir el género, tenemos que abolir el patriarcado. Porque un orden de género que no instaurara normas desiguales, ¿sí?, por nuestros cuerpos, por nuestras apariencias, etcétera, sea por nuestros cuerpos sexuados o por nuestro color de piel o por cualquier otra cosa, si no hubiera este orden racial, de género, etcétera, entonces, si no hubiera patriarcado, no habría estas distinciones de género, ¿sí? Porque entonces, como digo, un orden de género puede o no ser patriarcal. Y nosotras y nosotros tendríamos que trabajar para que el orden de género no sea patriarcal. Cuando decimos rompamos el pacto, ¿sí?, ¿cómo le hacemos? Es trabajar para que el orden de género no sea patriarcal. El orden de género es a partir del cual se norman las posiciones de jerarquía que se ocupan y quién las ocupa y qué relaciones tienen las personas con base en sus características sexuales. Por eso hablamos de género, porque es con base en características sexuales. ¿Desde qué normas? Pues desde tan sencillo como el cómo vestir hasta quién como colectivo tiene la autorización de dominar, violentar, oprimir, ¿no?, con base en su sexo. Y quién como colectivo ocupa la posición de otredad, de subordinación, de pasividad y de disponibilidad sexual o de otro tipo, de sí para los otros. Todo eso lo norma el género en un sistema patriarcal. Si no estuviera un sistema patriarcal, no tendría por qué ser así. Esto se mantiene, ¿sí?, a través de estereotipos patriarcales que regulan las prácticas en diferentes escenarios, desde el Estado, vámonos a estos niveles estructurales de las que habla la autora Walvin, que vengo citando, desde el Estado, las instituciones, hasta los hogares. Todo ello, las prácticas que se ajustan al orden de género, ¿sí?, el hecho de que estemos reproduciendo estas prácticas que se ajustan al orden de género, como mujeres o como hombres, aunque como mujeres a veces no tenemos que comprender que a veces muchas mujeres no tienen cómo salirse de esas relaciones, los hombres sí, ¿sí? Las prácticas que se ajustan al orden de género lo que hacen es reproducir el patriarcado como sistema. Y aquí hablo de estas prácticas que se ajustan al orden de género, independientemente de que esté yo hablando de heterosexuales o de homosexuales, ¿sí?, o que esté hablando de trans, ¿sí? Si las prácticas se ajustan al orden de género, estamos reproduciendo el patriarcado como sistema. Tenemos que poner ojo en todo eso, no darlo por hecho. Entonces, ya vimos entonces lo que estamos entendiendo como el pacto patriarcal. Voy a tratar de ir cerrando. Me quedan como cinco minutitos. Porque quiero ir concluyendo hacia cómo romper el pacto,
¿no? Que al final es el título de esta participación. Entonces no quiero terminar sin hablar, aunque lo he venido diciendo de alguna manera, pero vamos a tratar de ir concluyendo en estos últimos 5 minutos. Primero, diría, pues hay un papel muy importante que tienen los hombres para romper el pacto. Las mujeres hemos trabajado mucho. Creo que yo el otro día le preguntaba a una persona de mi familia, que no es feminista, ni tiene estudios feministas, ni nada, pero hablábamos de feminismo, y ella me decía, oye, pero yo creo que hoy casi todas las... Ella tiene hijas, ¿no? Una hija joven. Me decía, yo creo que hoy todas las jóvenes son feministas. Y yo me quedé pensando, y dije, wow, bueno, a lo mejor les falta leer lo que otras hemos leído, les falta a lo mejor formación, pero el hecho de que muy jóvenes, hay niñas que se dicen ya feministas, el hecho de que lo estén diciendo implica que se están abriendo a estas reflexiones. Entonces, las mujeres hemos avanzado mucho, pero nos hemos topado con pared, ¿sí? Porque los hombres han cambiado poco. Yo sé que algunos están haciendo un esfuerzo, algunos están cambiando, pero nos hemos topado con pared, porque a veces la violencia va en aumento, ¿sí? En algunos casos, como para volvernos a poner en nuestro lugar, en muchos casos, ¿sí? Otros hombres, desde la intelectualidad, se resisten también a cambiar y nos siguen culpando de que nos culpamos a los hombres, ¿no? En fin, hay muchas reacciones y muchas respuestas desde la masculinidad hacia nuestros avances. Entonces, yo sí creo que lo que nos queda de siglo tiene que ser el siglo de los varones, pero no de los varones solos, no ellos discutiendo con ellos mismos, mirándose el ombligo, como yo se los digo. Tengo una estudiante que ya dice que es, tengo una amiga que dice que es mi categoría teórica que yo construí, el que los hombres cuando están juntos no hacen más que mirarse el ombligo. Yo sí creo que tiene que haber una feminista en estos conversatorios de hombres, entre hombres, para que aprendan lo que aprendimos, ¿sí? Para que les hagamos notar, ¿sí? Con humildad, sí, pero haciéndoles notar, ¿sí? Cuando están teniendo sesgos de género y cuando ya se olvidaron del objetivo político por el cual están reunidos y terminan simplemente hablando de sí, que no está mal hablar de sí, pero cuando solamente se habla de sí, ¿sí? Estamos reproduciendo también prácticas patriarcales individualistas, donde se olvidan que hablar de lo político es hablar en colectivo, y el colectivo primero desde el feminismo tiene que ser por nuestra histórica desventaja, no por otra cosa, sino por nuestra histórica desventaja, tenemos que ser las mujeres. Hay una feminista chilena que estuvo representando al movimiento de mujeres en Chile, que ustedes saben que hasta la canción, todo el mundo la bailó. Ha habido un movimiento importantísimo y muy interesante de las mujeres en Chile. Y ella se llama Alondra Carrillo. Y en una entrevista que ella dio, ella aseguraba que la primera tarea de los varones es romper con la complicidad machista, ¿sí? Esta complicidad machista, acordémonos, yo sé que ya lo han dicho mucho, pero no hay que olvidarlo, a veces también es en silencio, ¿sí? Tienen que cuestionarse los varones en qué medida están reproduciendo las violencias que el feminismo está intentando desmontar. Por ejemplo, ¿sí? Cuando dices que la complicidad es lo que dices, pero también lo que dejas de decir, lo que ignoras porque no lo investigas. Un ejemplo, ponía ella, es decirle a su mejor amigo que pague la pensión alimenticia, cuando el amigo te está contando que no quiere pagar la pensión alimenticia, que qué barbaridad, que no, que es una injusticia, que ahora va a ver cómo se friega la esposa a partir de no darle dinero para la manutención. Bueno, si tu amigo está diciendo eso, tendrías tú como hombre contestarle, oye, güey, paga la pensión alimenticia. Tienes tú que pagarla y explicarle por qué, ¿no? O también, si está diciendo es que me está haciendo infiel, la estoy persiguiendo, ya le estoy siguiendo por redes sociales. Oye, te está contando eso un amigo. ¿Por qué no le dices, deja de perseguir a tu expareja? Déjala en paz. O sea, decir esas cosas de un hombre a otro hombre es romper el pacto. Guardar silencio es reproducir el pacto. Aunque no directamente se esté ejerciendo la violencia, es como si fuera directo. Estamos reproduciendo estas estructuras de poder de las que he venido hablando. Sabemos que muchos varones y mujeres contribuimos de muchas maneras a reproducir el sistema patriarcal desde la ignorancia, pero también desde la inconsciencia. Por ello yo pienso que una alternativa para romper el pacto es formarnos
no capacitarnos de que ya me capacité, no, porque ya sé repetir y sé hablar bonito y sé, no, es formarnos de manera continua y permanente, teniendo como base la pedagogía feminista que parte de la experiencia, en este caso yo tendría que decir, de la experiencia de las mujeres, aun cuando sean hombres quienes estén reunidos, partan de la experiencia de las mujeres y de cuál fue el actuar de ustedes como hombres ante la experiencia de las mujeres. No se olviden de la experiencia de las mujeres, mirándonos no solo como hermanas, madres, amigas, novias, sino como colectividad, es decir, en un sentido político. Porque, y esto lo digo porque en mi trabajo de formación y de entrevistas a hombres policías, ¿sí? Cuando yo pregunto sobre cuestiones de este tipo, me dicen, claro que sí, yo estoy en contra de la violencia. Si yo tengo mamá, si yo tengo hermana, no, a ver, pero más allá de que tengas mamá y hermana, porque claro, tú vas a salir como un león, ¿sí? A defender a tu hermana y a tu mamá, ¿sí? Pero estamos pensando de manera política, como colectivo, ¿sí? Tenemos que ir mucho más allá, abstraer mucho más allá que lo que es mi gente cercana. No puede interesarme solamente la gente cercana. Es como si yo misma dijera, no, pues yo con mi mamá y mis hermanas, mi hija, ¿no? Pero las demás mujeres que se hagan bola, no, claro que no. Es un sentido político y se lucha por las mujeres, por la igualdad entre mujeres y hombres, aunque yo no las y los conozca. Ese es nuestro trabajo. Entonces, estoy terminando, Holly. Sí, Enfrentar el patriarcado, ya con esto termino, enfrentar el patriarcado desde las corporalidades masculinas, es decir, desde esta identidad que se asume simbólica y materialmente desde la dominación y el privilegio, puede ser también desde la conciencia de cómo el patriarcado les afecta también, ¿sí? Eso puede ser. ¿Cómo me afecta a mí el patriarcado? Bueno, discutamos, pero eso no es suficiente. Sí. Si nos quedamos en que los hombres digan, es que a mí también me afecta el patriarcado mucho porque soy hombre y entonces, eso no es suficiente. Si nos quedamos ahí entonces, como vengo diciendo, corremos el riesgo de que se reproduzca el que los varones solo se vean de nuevo a sí mismos, a su individualidad como prioridad, y nada estaríamos cambiando. Los hombres tendrán que ser conscientes de la opresión de las mujeres con empatía, como colectividad humana, y ya al final comprender que eso también les beneficiará a ellos, no como hombres, sino como colectividad humana, que aspira a construir un mundo en que el orden de género no nos mandate a hacer prácticas que generen violencia, exclusión, etcétera. ¿Sí? Eso lo dice mucho Rita Segato, dice, cuando los hombres se den cuenta que están obedeciendo un mandato de género, los hombres que les gusta sentirse tan libres y se dicen a sí mismos que no obedecen ninguna norma, por eso no se ponen tapabocas, les costó trabajo asumirse obedeciendo normas, ¿no? Por eso morían, yo creo, más hombres que mujeres, me parece. Pero si cuando ellos se den cuenta que están siendo los más obedientes del mundo, que las mujeres nos movemos con mucho más libertad en los espacios que ellos, porque con ese temor que les digan que son mujeres, cuando se den cuenta, ¿sí? Entonces, probablemente es que quieran ellos cambiar, ¿no? Porque se darán cuenta que será mejor que el género no nos mandate, pero ni a hombres ni a mujeres, a prácticas que generan violencia y exclusión. Entonces, ¿será posible que dejemos de vivirnos en esferas separadas? Es una pregunta. No que dejemos de ser hombres y ser mujeres, ¿eh? Porque yo, en mi caso, yo sé que quienes tienen otras formas de sentirse cómodas y cómodos, en mi caso estoy cómoda con ser mujer, pero no estoy cómoda con los mandatos. Por supuesto, pero eso no me quita que yo quiera ser y seguir siendo mujer. ¿Será posible entonces que dejemos de vivirnos en esferas separadas? Me refiero a los mandatos separados. Yo creo que sí. Las feministas seguimos trabajando hacia allá. Y ahora nos toca a nosotras, en esto que queda de siglo, Holly, me parece, trabajar también para que los varones se unan a esta que es nuestra conciencia política para desmontar una a una o simultáneamente cada una de las estructuras patriarcales de las que hoy les platiqué y que yo creo que me quedo siempre corta. Y con eso termino, Holly. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Olivia, por tus opiniones. Me gustaría hacer una pequeña síntesis de lo que tú has comentado. Tú señalas
para poder ir aterrizando más, que el sistema patriarcal es un sistema complejo que se sostiene sobre pilares de opresiones interconectadas, ¿verdad? Que jerarquiza campos opuestos y que genera y también va justificando desigualdades como son el racismo, el sexismo, inclusive el edadismo, el clasismo. Se basa en el poder del hombre, pero no de cualquier hombre, sino del hombre blanco, propietario, joven, ¿verdad? Y que existen instituciones que lo mantienen y lo reproducen, como son la familia, las religiones, el orden inclusive económico, el orden político y el Estado. También nos mencionabas tú que tiene ciertas características. Entre esas características es la apropiación de la mente, del cuerpo de las mujeres, de su sexualidad, su reproducción, que existe un hombre, un orden simbólico que está dado a través de estos mitos y de la religión que lo perpetúa, que define relaciones estructurantes de poder y que es un sistema que se ha ido conformando paulatinamente a lo largo del tiempo, que se reproduce de manera constante, que no es fijo, por lo tanto, tampoco es universal, sino más bien cambiante. También mencionabas que utiliza ciertas estrategias. Una de ellas son la segregación, la exclusión, la subordinación y agregaría las violencias, ¿verdad? Para poder reproducir y para poder mantener este sistema. Yo me preguntaría, ¿verdad?, ¿cómo ir construyendo desde la alteridad, desde el espacio de frontera y de exclusión que tenemos muchas mujeres, quizá no nosotras como tal, porque hemos tenido muchas oportunidades y privilegios, pero cómo desde estos espacios de exclusión poder ir construyendo de manera colectiva, tal como tú lo mencionabas, para ir construyendo sujetos colectivos? ¿Qué sujeto colectivo puede destruir o romper el patriarcado? ¿El sujeto colectivo mujeres, o el sujeto colectivo hombres, o el sujeto colectivo humanidad? ¿Quién, desde dónde tendríamos que empezar a deconstruir? Ahora, creo yo que necesitamos, y desde este tipo de espacios y desde todos los espacios, ir generando la apropiación social del conocimiento. Establecer desde varios distintos espacios, tanto micro, meso o macro, espacios de construcción política, pedagógica, y este es un espacio de eso. Pero necesitamos seguirlos construyendo al interior de los grupos, de todos los grupos de mujeres, de las mujeres que no lograron tener educación, de las mujeres que se dedican a trabajar en las calles, ¿verdad?, vendiendo, desde los espacios de interacción que no se han dado muchos hasta este momento, y dentro de los espacios desde donde sí se ha dado esta vinculación entre mujeres. Necesitamos seguir cuestionando esta dominación patriarcal, ese ejercicio de poder y de cultura androcéntrica, buscar la horizontalidad de las relaciones entre hombres y mujeres, también entre mujeres, al interior de las instituciones, fuera de las instituciones, y promover la autonomía y autodeterminación de las mujeres. Valorar los diálogos en todo tipo de prácticas, en las prácticas políticas, en las prácticas educativas, y
quizá ir alimentando algunos procesos formativos. ¿Cómo construir el conocimiento desde los márgenes? ¿Cómo hacer para ir formando y construyendo sujetas políticas con mayor fortaleza, acompañándonos, valorándonos y aprendiendo colectivamente de nuestras propias experiencias, asumiendo nuestras necesidades y también nuestras agendas? Se dice, y tú mencionas, que se ha ido avanzando, pero este sistema patriarcal en lo político se va reconstruyendo. Si bien tenemos la paridad, ¿verdad? ¿Quiénes son esas mujeres que están entrando? ¿Son las mujeres que han construido desde esas trincheras y que desean cambios? ¿O son las esposas, hermanas, cuñadas o compañeras que van a perpetuar ese sistema patriarcal desde la palabra ser mujer, ¿verdad? Entonces se va reconstruyendo y se vuelve a tener estabilidad a partir de nuestras luchas. Necesitamos seguir construyendo procesos de concientización, de autoaprendizaje, de construcción de lazos de solidaridad que a veces nos cuesta tanto a las mujeres. Sobre todo porque en muchas ocasiones estamos en competencia por pequeños espacios que se van abriendo para nosotros. Desde la organización social, pensamos que hablar nada más del feminismo está exenta de estas construcciones y de dar parte de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo construimos estas alternativas contra el patriarcado, contra el machismo en un momento dado, y cómo hacer alianzas inclusive con esos hombres? Pero creo yo que esta es nuestra lucha, porque siempre lo ha sido. Ahora los hombres comienzan a hablar desde nuestras propias académicas, desde el discurso de las mujeres, ¿verdad? Se apropian de él y está bien. Necesitamos construir alianzas con ellos. Pero siento yo que esta lucha es desde las mujeres, desde todos los tipos de mujeres, y que necesitamos seguir construyendo para evitar que este sistema se reacomode. No sé tú, tenemos este patriarcado que es tan difícil de ir soslayarlo, y al final también los impactos del patriarcado son diferentes en la vida de las mujeres. Son diferentes según nuestra edad, nuestra clase social, los contextos territoriales en los cuales estemos. Y las mujeres subalternizadas, las pobres, las indígenas, afrodescendientes, migrantes, campesinas, todas las indígenas son quienes tienen un mayor riesgo de tener una vida sin reconocimiento de nuestros propios derechos humanos y también mayor riesgo de padecer violencia y mayores discriminaciones. Son esas las mujeres a las que nos debemos. Son esas a las mujeres que necesitan tener justicia social en este momento. Ha pasado mucho tiempo y siempre en el discurso se habla de lo mismo, pero no se llega a aterrizar desde este sistema, ¿verdad? Que no está ni tan caduco y que sigue sobreviviendo a pesar de nosotras. No sé, ¿qué opines? Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, sí pienso que nuestras luchas históricas han permitido poner a temblar al patriarcado en muchas ocasiones, y que sí tenemos resultados, ¿no? O sea, yo sé que no es suficiente con la paridad, que a veces se reproducen los pactos patriarcales incluso, aunque tengas un cuerpo femenino, cuando estás ocupando un lugar de jerarquía. Eso yo lo estudié también cuando estaba trabajando con la policía y con este concepto de apropiación que es propio del patriarcado. Decía que hay diferentes formas de apropiación en la policía, por ejemplo, ¿no? La apropiación del cuerpo y sexualidad de las mujeres a partir del acoso y hostigamiento hacia estas mujeres policías,
pero también había la apropiación de las mujeres pactadas, ¿no? Es decir, se les invita a ocupar puestos de poder y se pacta con ellas, ¿sí? Y las mujeres pactan para no perder esa posición y esa jerarquía de poder, ¿no? Entonces, sí, existe, son las mujeres pactadas, y sí creo, y bueno, y hay otras mujeres que ni son pactadas ni se dejan apropiar sexualmente tampoco, ¿no? En la policía, ¿no? Son estas mujeres que están luchando contra no ser pactadas y contra no ser tampoco apropiadas sexualmente, y casi siempre terminan siendo excluidas, ¿no? Reciben ese castigo de ser excluidas de la corporación policial o de ser marginadas y no ser ascendidas. Entonces, pero hay quienes ya están empezando a ascender aún cuando son de estas mujeres que resisten, porque la resistencia es una de las estrategias que las mujeres que no tienen, Marcela, no, estoy citando a Marcela Lagarde, una de las estrategias que las mujeres tienen cuando no tienen otra cosa que hacer es resistir, ¿no? Porque a veces no tienen forma de enfrentarse a la violencia o a la opresión más que de manera individual. No tienen una colectividad en quien apoyarse, ¿no? Entonces, ellas resisten, a veces desde la palabra solamente, ¿sí? Porque tienen que posicionarse en un lugar seguro. Las mujeres tienen que medir hasta dónde puede ser su lucha individual cuando no tienen una colectividad que les apoye, ¿sí? Porque si no, se ponen en riesgo. Entonces, aquí viene un comentario más o una respuesta más a tus preguntas, que no las tengo todas, claro, pero son reflexiones que tengo ahorita contigo, que es la importancia que tiene vivirnos como mujeres en colectivo, ¿sí? De sentir que nos apoyamos, de ser sororas, ¿sí? La sororidad, como dice Marcela, que es el mirarnos todas como hermanas, todas porque tenemos una historia común de opresión, mayor o menor, pero una historia común de opresión que nos define como condición, en nuestra condición de mujeres. Entonces, yo sé que es bien difícil, porque también el sistema patriarcal, algo que tiene como característica, es genera situaciones que nos dividen. Claro, como tú lo decías, lo dijiste muy bien, los espacios de poder son tan pocos que las mujeres no los peleamos, ¿sí? Pero a veces nos peleamos por un hombre de poder también, ¿sí? Y se lo jalonean, ¿no? Entonces, tenemos que tener ciertos principios básicos que dentro de la pedagogía feminista tenemos que difundir, ¿sí? Principios básicos, que es nunca me voy a pelear con una mujer por un hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, no tendríamos por qué pelearnos por un hombre. No importa si es guapo, poderoso, no importa. O sea, no nos vamos a pelear entre nosotras por un hombre, porque existe eso, ¿sí? Esta división, ese caer en este sistema de competencias, como tú señalas, de competir entre nosotras por un espacio, o por un ingreso, o por un hombre, o por un, por lo que sea, ¿no? ¿Sí? A esta alternativa también las italianas feministas le llamaban afidamiento, ¿no? Que significa también, y Marcela últimamente, la semana pasada tuvimos un seminario con ella muy lindo, Marcela cada vez lo insiste más como algo que hay que tomar en cuenta. Para quienes no saben quién es Marcela Lagarde, es una gran feminista mexicana reconocida en Latinoamérica y Europa, que bueno, en mi caso es mi gurú, sí, mi amiga y también es mi mentora. Fue mi profesora y la sigo escuchando y atendiendo mucho a los avances. Para ella, un punto muy importante es recuperar a nuestras ancestras, ¿no? Hacer, dice ella, trabajo genealógico, ¿no? ¿Quiénes estuvieron antes que yo en esta posición que estoy yo, haciendo estas reflexiones que estoy haciendo yo, citarnos, por ejemplo, yo si digo algo, siento la obligación de no robarme esa idea de Marcela, de no robarme esa idea de Wolby, de no, ¿no? De Celia Moroz, decir quiénes son esas ancestras, ¿sí? Que me antecedieron y que me han permitido entonces a mí tener las reflexiones que tengo, ¿sí? Y que entonces yo podré también transmitir y avanzar las reflexiones en las generaciones que vienen, ¿sí? Pero no olvidarnos de las ancestras. Eso genera un hilo común, ¿sí? De pensamiento feminista, ¿sí? Que nos ayuda y nos, de alguna manera simbólicamente, nos obliga, nos lleva a reconocer la autoridad de otras mujeres. Que eso nos cuesta un montón de trabajo, reconocer la autoridad de otras mujeres. Son muchas que dicen, es que mi mejor amigo es un hombre, no una mujer, mis peores enemigas son mujeres. Cuidemos lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque esto lo estamos traduciendo en público, hacia otras mujeres y hacia otros hombres. Y lo que estamos haciendo es reafirmando el sistema patriarcal. Entonces, esas cosas, yo recuerdo a Marcela Lagarde también, en otra ocasión ella fue diputada. Qué situación tan difícil,
estar de diputada en un espacio históricamente masculino, cuando todavía no había paridad, en fin. Ella pactó con mujeres de otros partidos, ¿sí? Ella pactó con hombres también, ¿sí? Para lograr sacar la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que ella fue quien la impulsó, ¿no? Y ella nos lo contaba, es que yo aquí hay que pactar con hombres, aliados y con mujeres. Y esto va a la siguiente pregunta también que te estabas planteando, Holly. Decir, ¿a quién nos corresponde romper el pacto patriarcal? Yo digo que a todas y a todos, claro, a la humanidad total nos corresponde, ¿no? Tenemos que cambiar esta humanidad, no solamente en las relaciones de género, sino también en la relación que tenemos con la naturaleza, o sea, con el cuidado en el centro, el cuidado a nuestras personas, el cuidado a las personas como colectividad, el cuidado a las plantas, a la naturaleza, el cuidado a los animales. O sea, el cuidado es la palabra. Y los hombres tienen que participar en este cuidado. No nos toca a nosotras. Porque casi siempre se dice, no es que las mujeres indígenas son las que cuidan la naturaleza. Y entonces, a ver, sí, son las que históricamente lo han hecho, como también han cuidado hijos y han cuidado. Pero no tenemos que decir que les sigue correspondiendo a ellas. ¿Sí? Les corresponde a todas y a todos. Es un asunto, Jolín, me parece, hoy en día, de sobrevivencia. Pensar en este sistema económico que nos lleva al individualismo total, ¿no? Estas generaciones, muchas de ellas, de las recientes, que les cuesta trabajo pensar en colectivo, que siguen pensando cada vez más de manera individual, ¿no? Muy en el sentido patriarcal, si nos damos cuenta que eso es lo que yo hace rato decía, que los hombres no piensen solamente en lo que tienen cerca, que piensen en colectividad. Vamos a transformar la vida en general. Y eso, Jolín, creo que nos corresponde a nosotras y a nosotros, a la humanidad. Pero también pienso que, como empecé diciendo en esta plática, de que los principales beneficiarios del sistema patriarcal históricamente han sido y siguen siendo los varones, ¿sí? A ellos les va a costar mucho más trabajo ser conscientes de la importancia de este cambio. Cada vez son más, sobre todo los hombres jóvenes, ¿sí? Que con el apoyo de sus compañeras feministas jovencísimas están empezando a pensar y a reflexionar y a leer en colectivo, en esta pedagogía feminista, desde la experiencia, pero también desde la literatura, cosas que ya están escritas y que no vamos a volver a inventar las nuevas generaciones. Hay que hacer círculos de lectura, hacerse acompañar con mujeres más grandes que tengan más experiencia, más tiempo, no porque sean más privilegiadas, porque luego dicen que a veces se habla desde el adultocentrismo. Esa es parte de lo que también preguntas, ¿no? Y lo que yo decía, el reconocimiento a las ancestras. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, en Marcela Lagarde, que tiene ella mucho que enseñarme todavía, y cada día ella aprende más. Y cuando ella aprende más, yo voy aprendiendo junto con ella, ¿no? Imagínate que yo le dijera, Marcela, es que eres una adultocéntrica, porque no, yo tengo que reconocer mis genealogías, mis ancestras, ella que está viva todavía, ¿no? Que está presente con nosotras, pues tenemos que seguir siendo amigas, seguir compartiendo, seguir. Y eso quisiera yo también con las generaciones nuevas. No enseñar, pero sí platicar, conversar, aprender con ellas y que ellas aprendan también conmigo y de mi experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez es más frecuente. A mí me han llegado historias de quienes trabajan en talleres y demás, que cada vez son más los hombres jóvenes que se están apuntando en talleres porque quieren entender qué es eso del feminismo. Y eso, ¿a quién se lo debemos? ¿Saben a quién es? A las jóvenes feministas que quieren romper los cristales y que lo que en realidad tienen que seguir haciendo es romper el patriarcado. Lo están logrando. La UNAM está revolucionada, Jolie, con las chicas, sí, que tomaron las facultades y que sacaron. Hay una revolución en la UNAM gracias a ellas, y yo creo que ellas tienen también aliados cada vez más. Y cuando estamos hablando de romper los pactos es precisamente por algo. Generalmente la voz de las mujeres no es escuchada, y no porque no tengamos voz, claro, sino porque ni siquiera se nos puede, podemos hablar, pero no se nos escucha. ¿Cuándo se nos ha escuchado? Cuando gritamos, cuando revolucionamos, cuando no estamos dispuestas y provocamos esas rupturas, ¿verdad? Y tienes mucha razón. En las alianzas de mujeres, por ejemplo, también se dieron con Marcela Lagarde, que aprobaron la ley en el 2007,
todos los partidos políticos, pero también las reformas constitucionales sobre derechos humanos aprobados en el 2011 fueron trabajadas por mujeres, no fueron hombres, fueron mujeres de distintos partidos políticos que nos aliamos para que esto pudiera suceder. Y no pedimos permiso, generamos una estrategia de diálogo, de discusión y también de confrontación. Necesitamos gritar, necesitamos establecer puentes reflexivos, afectivos también entre mujeres y de acompañamiento. Y a partir de ahí, alzar nuestra voz para que nos escuchen, quieran o no, todo un sistema patriarcal que no se va a destruir si no lo hacemos desde adentro, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo estamos fisurando, ya lo estamos fisurando. También ahora yo no quiero dejar de mencionar, también porque es un hombre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que ha avanzado ahora al declarar inconstitucional, al proponer y que se aprobó por unanimidad, que se declarara inconstitucional la penalización del aborto en el país. Eso también creo que es un avance de las luchas feministas de hace, pues ya no digo décadas, o sea, de verdad, siglos, ¿sí? Entonces, eso también, esto que está pasando en México, y seguramente que en otros países lo iremos viendo también, tenemos que cuidar que porque es parte de estas fisuras patriarcales que vamos logrando, y hay que tratar de que no llegue alguien y las vuelva otra vez a llenar, porque es muy fácil avanzar, pero es mucho más fácil retroceder, ¿no? Lo que tú decías también, o no sé quién lo señalaba, pero creo que tú, lo que pasaba, o era María, de lo que pasó con la pandemia, ¿no? De estos retrocesos que ha habido a partir de la pandemia en términos de la violencia contra las mujeres, del desempleo de las mujeres, de un montón de cosas que nos ha llevado décadas a avanzar y que con una pandemia la prioridad dejamos de ser nosotras, ¿sí? Y volvemos a retroceder y a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Sí. Muchas de nosotros. Entonces, bueno, es fácil retroceder, entonces no hay que perder la mira. Sí. Aquí tenemos, varias preguntas, pero una de ellas nos dice, ¿qué tan importante es trabajar con los malestares y las violencias que sufren los hombres para romper con los pactos patriarcales? Entonces, pues, no sé, quizá es bueno trabajar desde sus propios malestares, pero construir el malestar colectivo, no un malestar individual, ¿verdad? No sé qué opines sobre este tema. Mira, yo uno de los temas teóricos que más he trabajado, porque me apasiona y cada vez trato de reflexionar, avanzar más en esto, es sobre los malestares masculinos. Justamente empecé a trabajar sobre esto en un intento de no victimizar, que el malestar masculino, que era usado también como categoría teórica de los quienes trabajan masculinidades, no fuera visto en términos de víctimas, ¿no? De pobrecitos hombres, ellos también sufren, ellos, ¿no? Sufren desde el privilegio, pero sufren a veces hasta más que una, ¿no? Yo reformulo los malestares masculinos en otro sentido, los malestares que nos interesan, porque los demás, bueno, pues individualmente podrán ir al psicólogo, podrán hacer muchas cosas, igual que las mujeres, pero cuando lo miramos como colectivo y desde una perspectiva de género, nos interesarían esos malestares que muchos hombres están percibiendo, porque no pueden cumplir con las normas de la masculinidad. Esos malestares, tenemos que trabajarlos. O los malestares que algunos hombres reconocen que están sintiendo porque sus parejas, ¿sí?, están creciendo mucho política, económicamente y en autonomía, y ellos se sienten descolocados frente a una mujer poderosa. Esos malestares que también son reales, ¿sí?, hay que manejarlos, ¿sí? Los hombres que pierden privilegios ante el desempleo o que pierden una erección, ¿no? Y que entonces hay que ayudarles a entender ese malestar, ¿sí? Ese malestar es porque justamente, ¿sí?, a ti te dijeron que eras el proveedor y ahora ya no puedes ser el proveedor, ¿sí? Entonces, claro, hay hombres que hasta un infarto les da por esa razón, ¿sí? Entonces, esos malestares yo creo que sí nos corresponde reflexionarlos con ellos y trabajarlos, no para victimizarlos, sino para que esos malestares sean un motivo más de fisurar el patriarcado. Crear fisuras al patriarcado. Sí, eso me encanta esa pregunta y,
porque tengo muy pensada la respuesta. Muy bien. También aquí nos preguntan que cómo ha permeado el pacto patriarcal en la salud pública. Bueno, en mi forma de abordaje creo que impacta de muchísimas formas. A veces, y las definiciones que se van dando sobre el proceso de salud y enfermedad son más biologicistas y son más individuales, ¿verdad? Si consideramos que la salud es el reflejo de las condiciones de vida económicas, políticas, sociales, ambientales y de género, ¿verdad?, que se dan y que impactan en la vida de mujeres y hombres de manera diferencial, podemos observar que también existen impactos en la vida de las mujeres y también impactos en la vida de los hombres. Podemos constatar que, por ejemplo, por cada mujer que fallece por homicidios o muertes violentas, fallecen 11 hombres por la misma causa. Las enfermedades relacionadas con la pobreza impactan más a las mujeres. Y hay algunas enfermedades que se ha olvidado vincularlas con el bienestar y que se consideran solamente como procesos biológicos, ¿verdad? Y que en un momento dado la visión es diferente. Hay algunas zonas empobrecidas en donde por cada niña menor de un año que fallece por enfermedades, perdón, por cada niño que fallece por enfermedades diarreicas, mueren 4 niñas. Y esas mucho tiene que ver por la falta de cuidado de esas niñas. Pero no se visibiliza en los sistemas de salud estas intervenciones diferenciales. El patriarcado también intenta controlar la sexualidad y el cuerpo de las mujeres a través de la utilización de métodos de anticonceptivos definitivos que son utilizadas en el 99% en el cuerpo de las mujeres porque es más fácil ese control, ¿verdad? Y porque establecen las estrategias desde el ámbito institucional. Entonces, el patriarcado afecta y controla el cuerpo, el pensamiento, las formas de actuar de las mujeres. Y se refleja no nada más en la salud, ni en la salud pública, en los aspectos económicos, políticos, sociales y en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? No sé, ¿qué opinas? Totalmente, totalmente de acuerdo. Holly, tú y yo hablamos exactamente el mismo idioma feminista. Quiero que sepan que Holly y yo no estamos conociendo. Sí. Ayer no crean que nos pusimos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Y yo añadiría en esta cuestión de salud, que tú eres la experta en estos temas, pero sí añadiría este desarrollo de tecnologías reproductivas que las mujeres de los 60s y los 70s apostaban que iban a ser como un medio para la liberación, para abonar a la liberación de las mujeres, y cómo el patriarcado se acomoda para que entonces estas tecnologías reproductivas ahora están siendo parte de la explotación de las mujeres a partir de la venta y comercio de óvulos bajo situaciones de mucha explotación a las mujeres, y les llaman donación cuando no son, y de la venta y comercio de vientres subrogados, vientres que se alquilan para que alguien más pueda tener un hijo biológico, ¿no? Entonces, esa es una. Como tú dices, ver como biología lo que también es social, ¿no? Y lo que también es dignidad y es derecho, como son cómo estamos en nuestro parto, cómo nacen nuestros hijos, estas nuevas ideas de partos humanitarios que se han vuelto tan elitistas, ¿no? Y que tendrían que tener acceso para todas las mujeres y son parte de una élite que se va volviendo solamente una moda de cómo parir. Y bueno, lo que tú mencionabas, esta salud reproductiva también, que también dicen, bueno, es que casi nunca se habla de los hombres y su reproducción. Pues no, porque a la que se quiere controlar es a la mujer, no al hombre, ¿no? Entonces, los anticonceptivos, las formas de anticoncepción, que nada más es para ellas, y no sé, en los hombres se inventan más cosas, pero que son para su placer, como el Viagra, ¿no? ¿Sí? Y en las mujeres, sí, la amarrar las trompas, la anticoncepción, o sea, todo eso es para el control del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Pero en los hombres solamente es
para su placer. Lo cual tengo que añadir, bueno, la anticoncepción fue el gran descubrimiento para nuestra libertad y autonomía, por supuesto, que también no tenemos que minimizar su importancia, ¿no? Sí, pero esto en términos de salud y también, bueno, ya para no extenderme más, pero también comprender que tú lo debes de tener también súper reflexionado. Yo nada más algunas cifras que alguna vez conocí y pensé en ellas, en cómo la salud mental también se percibe diferente y se concibe diferente en los hombres y en las mujeres, ¿no? Algunos síntomas que en las mujeres son pensadas como trastornos, en las mujeres, en los hombres no, ni siquiera se detectan, y viceversa. En las mujeres, por ejemplo, el alcohol es impensable, y los hombres son quienes se les permite el beber y quienes al final de cuentas, en lugar de diagnosticarles depresión, se les diagnostica pues alcoholismo. Son enfermedades que son legítimas y mucho más legítimas para ellos o mucho más legítimas para nosotras, como la depresión que nos mantiene en casa, ¿no? En fin, sí. Hay un montón que hablar sobre esto también. Sí, y tendré que ser todo un capítulo. También sí. Nos hablan aquí, mencionan que, bueno, que uno de los márgenes es el litigio. Y efectivamente ha sido una estrategia por parte de las mujeres, el litigio en este tipo de sociedad, una estrategia más, no la única para deconstruir, ¿verdad? Claro. Entonces, las mujeres tenemos que ir avanzando, seleccionando las estrategias y empezar a caminar de manera conjunta y a veces trabajar en varios ámbitos. Yo, bueno, de manera personal he caminado en varios ámbitos. He caminado en el ámbito político, he caminado con organizaciones no gubernamentales, desde las instituciones, y siempre pensaba, pues desde esta posición no puedo transformar mucho. Y daba peleas, he dado peleas, he tenido algunos logros, pero después digo, no es suficiente, y cambio de espacio. Y también desde las organizaciones sociales y también desde la academia y también desde el espacio donde esté. Y a estas alturas de la vida me he dado cuenta que no existe un solo camino para la transformación, que necesitamos desde el ámbito que estemos ir rompiendo una pared. A veces podremos tener un cincel, a veces tendremos una cuchara inclusive, a veces tendremos un desarmador, pero si todas vamos intentando hacer un hoyito desde el espacio en donde estemos, tarde que temprano esa estructura se va a derribar, como se ha derribado el sistema en estos últimos años. Como es lo hemos logrado hombres y mujeres transformaciones, o por lo menos empezado a transformar desde nuestros propios ideales, ¿verdad? En soñar con esas transformaciones. Entonces creo yo que desde todos los ámbitos necesitamos, desde nuestras habilidades y de nuestros sentimientos, nuestras experiencias y nuestros quereres, empezar a destruir. ¿Verdad? Porque a veces la destrucción nos permite construir nuevas formas. No siempre es mala la destrucción. Exactamente. En este caso tenemos que romperlo todo, por supuesto, todo. En este sentido de romper todo el sistema patriarcal, y tenemos que empezar por muchos lados simultáneos, como dices, Holly. Yo estaba pensando en mi propio trabajo, ahorita que hablabas, y de cuántas veces he estado trabajando en una corporación policial, en otra corporación policial, en otra, y siempre termino teniendo un límite, ¿no? Donde me dicen, de aquí ya no pasas, ¿no? Y yo me voy descorazonada porque digo, bueno, tanto que trabajé aquí, tanto ya, es tan difícil trabajar en la policía que digo, quiero trabajar otros temas, ya no quiero trabajar en otros espacios, pero siempre regreso a otra corporación policial. Pero también con lo que tú dices es cierto, porque siempre se deja una semilla. Siempre se deja una semilla por los lugares que una va pasando cuando vas con la intención de transformar. Y esto es esta división tan artificial, me parece, entre lo que es activismo, entre lo que es academia, en lo que es la política, que al final, si estás en el espacio político, estás haciendo también activismo. Si estás en la academia,
siempre que tengas conciencia feminista, estás haciendo activismo. Y estás activismo que significa, para quienes tengan susto de que digamos esto, no significa voy a romper los cristales del metro. Activismo significa trabajar para transformar, ¿sí? Y en este caso, activismo feminista es transformar hacia relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, entre toda la humanidad, con diferentes medios y con diferentes espacios. Siempre, Holly, creo que tienes razón, siempre dejamos una semilla y siempre dejamos raspado el patriarcado, ¿no? Sí. Me parece. Y, bueno, todos los participantes van a, quizá también nosotros vamos a poder después comparar, las primeras sesiones del seminario y estas segundas sesiones en donde estamos interviniendo más las mujeres. Y algo que yo puedo señalar es que, aparte del conocimiento, también actuamos desde nuestra emoción, desde nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy importante, muy interesante, que después vamos a lograr diferenciar entre un seminario y otro, ¿verdad? Entonces, exacto, estemos atentas y atentos para el análisis. Y creo, yo pues no veo más preguntas, a menos que haya alguien que quiera levantar la mano o hacernos una última pregunta, pero si no, estaríamos concluyendo. Si tuvieras tú que decir en unas cuantas palabras cómo romper el patriarcado, ¿qué dirías? Pues diría entonces, ya que tengo más tiempo para hacerlo, yo diría citando también a Marcela Lagarde, que tú lo dijiste también de alguna manera, es expandir la cultura feminista, ¿no? El seminario justo que tomé con ella la semana pasada llevaba como título la aculturación feminista y hablaba de esta necesidad que tenemos las feministas ahorita, en este momento justo, de extender esta... Y le llama cultura feminista a Marcela porque ella es antropóloga y está entendiendo la cultura como red de significados, ¿no? Y que al final de cuentas, lo que es el sistema patriarcal es producir una red de significados que se contraponen con las redes de significados feministas. Entonces, extender estas redes de significados feministas, no solamente como algo cognitivo del conocimiento, como tú también lo señalas, Holly, sino como práctica cotidiana, como forma de mirar el mundo, tu vida cotidiana y todo lo que te rodea. O sea, es una forma de vida y en ese sentido es una cultura feminista que tenemos que tratar de extender entre hombres y mujeres, entre toda la humanidad, ¿sí? como parte de la formación. Entonces, decir, ¿y cómo lo hacemos? De la manera que se pueda, desde cualquier rincón, tú lo estás diciendo también, ¿no? Desde cualquier rincón, y la pedagogía feminista lo que implica es hacerlo siempre desde nuestra experiencia. Cuando digo desde nuestra corporalidad, Holly, estoy retomando esto que tú señalas, desde nuestra propia afectividad, desde nuestras propias emociones. Cuando se habla de que los hombres tendrían que formarse en el feminismo desde sus corporalidades, ¿sí? Tendremos que añadirlo para que se entienda. Estamos queriendo decir con eso que se acuerpan de esto que están entendiendo, que están conociendo, que están hablando, que se lo acuerpan, es decir, lo viven desde sí y desde las otras, pero también desde la emoción y los afectos, ¿no? Entonces, no separar, como se viene acostumbrado desde las ciencias tradicionales a pensar que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la emoción, sino hacerlo de manera simultánea, porque solamente así, Holly, me parece, es que cruza tu vida, ¿no? Y solamente cruzando tu vida es que le dedicas tiempo a hacer pedagogía feminista en todo lo que haces. No significa que donde yo voy me la paso dando discursos, ¿no? O sea, claro que no. Si yo estoy en una comida familiar, no agarro el micrófono y hago que todos me escuchen y doy la conferencia. No es eso, ¿sí? Pero tampoco guardo silencio ante cualquier injusticia que veo, ¿sí? Ante cualquier discriminación de género o de cualquier otro tipo que veo. No guardo silencio. Y toda mi investigación y todo mi trabajo académico tiene esta perspectiva y tiene esta mirada. Y mis clases, que son de metodología cualitativa, son para hacer investigación feminista. Entonces, no soy yo el ejemplo de todo, pero sí lo vivo desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo puedo hacer y que cada quien tenemos que buscar desde la posición en la que se encuentra, qué es lo que puede hacer para reproducir esa cultura feminista
pero sobre todo no dejar de seguir leyendo, 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 discutiendo, leyendo, viviendo, entendiendo, teniendo curiosidad por comprender más estas categorías que cada vez escuchamos más en las calles y en todos lados, Oli, me parece, ¿no? Como esto del pacto patriarcal, pues todo el mundo, bueno, a ver, ¿qué quiere decir pacto patriarcal? El patriarcado, ¿qué quiere decir de patriarcado? Antes nadie se lo preguntaba y ahora todo el mundo se lo pregunta. Pero tenemos que ponernos a leer y hacer espacios como el que estamos ahorita, que me encanta, ¿no? Porque entonces estamos teniendo la oportunidad de difundir la cultura feminista a través de este espacio que yo sé que va a llegar a un montón de lados y que tú y yo lo estamos viviendo con un enorme compromiso, porque lo es, ¿no? Así es. Pues yo concluiría con con pocas palabras. Apropiación, colectividad y sororidad como una práctica política, ¿verdad? Muy bien. Sí. Para deconstruir este patriarcado. Oye, pues tú me quiero agradecer. Dijiste tres palabras y me eché todo un rollo, ¿verdad? Yo también añadiría entonces, ya que hagamos nuestra lista de deseos para romper el pacto patriarcal, entonces añadiría el buscar, rastrear nuestra genealogía feminista. También tendríamos que hacer eso. Pues de verdad que ha sido un placer poder platicar contigo, podernos nutrir, podernos hacer sentir desde adentro todo este análisis y esta reflexión, porque también a través de estos sentimientos se logra el convencimiento, no nada más del discurso. Entonces, de verdad, agradezco mucho la oportunidad que he tenido de poder moderar un poquito esta mesa y de tener la oportunidad de platicar contigo. Ha sido todo un privilegio. Igualmente. Y esperemos que sigamos teniendo esta oportunidad en otros espacios. Ya escribiremos un texto juntas, Holly, ya verás. Claro que sí, con todo gusto. Okay. Pues bueno, agradecemos la atención de todos ustedes, esperemos que hayan pasado un buen rato y que podamos, espero que hayamos podido llegar a ustedes en la reflexión y que al igual que nosotras tengan toda la voluntad de ir deconstruyendo este mundo para hacerlo un mundo más justo, más igualitario. Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Holly. Un placer. Chao. Igualmente. Pues así cierra esta cuarta sesión del seminario en este martes 14 de septiembre de 2021. Agradecemos a las personas que vieron en vivo este seminario y a las que lo verán en otro momento. Les invitamos también a difundir en las redes de COSUR este seminario, ya que les recordamos que es un material público y gratuito, y que pueden usar este material para construir múltiples diálogos en salones de clase, en la familia, en el trabajo. Agradecemos también a todas las personas que respetuosamente escribieron sus comentarios, que disintieron, que cuestionaron y que terminamos en un diálogo, todas y todos. Agradecemos la participación a la contadora pública María Mandiola Totorica Guena, secretaria de Igualdad de Género del Gobierno de Chiapas, a la doctora Olivia Tena Guerrero, investigadora docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctorante Holly Matus Toledo, del Departamento de Investigación de la Secretaría de Igualdad del Gobierno de Chiapas, su interesante y amena conversación. Les agradecemos también la colaboración en la transmisión a Patricia Carricar, a Elena Burguete, a Magdalena Jiménez, a Cristel Solís, del área de comunicación, difusión y divulgación de la ciencia de COSUR, a César Hugo Lara y a Oscar Villanueva López, de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de COSUR. Pues nos vemos el próximo martes 28 de septiembre a las 12 horas de la Ciudad de México, en la quinta sesión de este seminario, donde participará María Alejandra Salguero de la UAM Iztacala, moderando Tere Olvera, de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hasta ese día, hasta pronto.